¿Cómo les va? Bienvenidos a Escenarios. Bueno, hoy se encuentra con nosotros para compartir un pedacito de su historia María Inés Guzzi, gerente general de SMG Life. Gracias, ¿cómo te va? María Inés. Muchas gracias. ¿Cómo, gracias, te dicen? ¿Cómo te dicen? María, de Inés, todo, Inésita. De todo. María Inés todo junto. María Inés todo junto. Inés, María, depende. María Inés cuando te llaman cuando hay algún problema, ¿viste? Te dicen, te llaman y te dicen María Inés y vos ya sabés que viene, era chiquito... Sí. Mamá, estamos no, en el ahí es Guzzi, como diciendo... por el apellido es peor. Sí, es peor. A mí cuando me decían Cano estábamos hasta las manos, es verdad. Bueno, un placer tenerte en escenarios. No, digo un gusto. Que detrás de una gran profesional y una gran mujer hubo una niña que nació en un lugar soñado, porque justo además estábamos, yo digo, hay que hacer programas del chusmeando fuera de cámara, ¿no? En Cañuelas. En Cañuelas. En Cañuelas. Bueno, tierra de oportunidades. Tierra de oportunidades. Frase que genera... posibilidades, ¿no? Bueno, ¿cómo eras de chiquita? Nada, una nena normal de un pueblo, con las libertades que da un pueblo, siempre rescato eso, ¿no? De bicicleta tirada en la puerta de las casas de los amigos. Otra etapa también, ¿no? Porque ahora los pueblos también están afectados por la Totalmente. Inseguridad. Totalmente. Bueno, Cañuelas sufrió hace poco una situación muy complicada. Vecinos de la casa de mis padres, así que sí, muy triste por esa noticia. Sí. Pero bueno, pero en la época donde crecías... Eso no pasaba. Eso no pasaba. No. La bicicleta quedaba y si salías a las 11 de la noche, ahí estaba. Y o triabas todo el día. O a veces al otro día la querías buscar en el garage y no estaba. Y dices, uy, ¿dónde la dejé? En la puerta del supermercadito. Y ahí estaba el otro día. Qué bueno. Qué época, y ahí estaba. ¿No? Ya vamos, sí, a volver. Bueno, inquieta, vos decís, chica normal de pueblo. Vivías afuera, entre primos, amigos, vecinitos, ese vecinito la parroquia. Ese vecinito sonó a alguna amigo, alguna cosita, eras chiquita todavía. No. Fui muy de grupo de amigos, toda la niñez y la adolescencia. Siempre mi niñez y adolescencia fue en grupos. Yo siempre estaba o en el grupo de las chicas del colegio, o con las chicas del barrio, o con la parroquia, o después con el vóley en el Club Cañuelas, o después con Interact también, y ya más grandecita en un grupo misionero también que teníamos en la parroquia y que íbamos a Neuquén a una reserva Puela a misionar. Ah, bueno. Así que siempre un trabajo fue un grupo intenso. Sí, intenso, sí, tu vida, sí, intensa. Baile, por piano. Eso, sí, yo digo, hay un artista. Yo leía tu historia y digo, hay un artista que está ahí solapada que en cualquier momento se desata. Digo, no sé cómo le vamos a decir a Velocopit que pasamos de esto a las plumas, pero puede ya ser. Ya tiene un indicio, ya tiene ya un sabe, indicio. Ya sabe, ya sabe. Bueno, los domingos, ¿recordabas? Los domingos. A ver, los mamá domingos, y papá. Sí, mamá y papá, levantar, así que haya sido al baile o a donde haya ido, mis bailes en San Miguel de Monte o en Lobos, había que levantarse e ir a almorzar a la casa de la abuela. Era el punto de reunión de todos los primos y las pastas de la abuela no se hacían esperar, así que estábamos ahí reunidos con ellos y... Más los vecinos. Más los vecinitos también de la casa de mi abuelo. Y jugando después abajo el parral con los karting, con la soga. ¿Las muñecas mucho? No, muñeca. Había que estar adentro para ese y uno estaba afuera, ¿no? Sí, no fui de muñecas. No. Era. También tengo dos hermanos varones mayores. Sí, sí. Eso también creo que me marcó un poco el ritmo de los juegos, ¿no? Estar con ellos y sus amigos, era. Otro tipo de juegos. ¿Qué se hablaba en la mesa familiar? Mi abuelo traía sus historias de campo. Mi abuelo era un gallego que vivía acá en Barracas y cuenta siempre que repartía leche
las historias de cuando lo agarraban porque diluía la leche con agua para que le rindiera un poco más y terminaba tal vez en alguna comisaría. Era pícaro. Ya desde esa época no, se usaba la imaginación. Y después para algunas cosas. También creativo, tuvo la idea de llevar maderas de los containers del puerto y meterse con su carreta por el interior y así encuentra Cañuelas, llevando maderas del puerto a Cañuelas y con eso funda lo que es el primer corralón de materiales en Cañuelas. Era, a ver, había. Quizás faltaba escuela, ¿no? Porque había mucho espíritu de esfuerzo, del salir adelante, pero estaba la creatividad. Terrible. Y todo por hacer, todo, ¿no? Todo por hacer. Quien quisiera construía lo que se le ocurriera. ¡Qué bárbaro! Ejemplo de emprendedor, porque ahora hablan de los emprendedores jóvenes y demás, pero emprendedores han sido todos, porque arrancaban con nada. Es decir, no había un capital, claro. Con una idea, con un sueño. Y la otra cosa que había, que eran emprendedores, pero emprendedores sociales, porque fíjate que el primer gran incendio de Cañuelas ocurrió en el corralón de mi abuelo. Y con esto, él no se quedó quieto y fundó los Bomberos Voluntarios de Cañuelas. O sea, pudo ver desde la adversidad una oportunidad. Bueno, Y devolverle un poco al pueblo. ¿De dónde viene la idea de Tierra de Oportunidades? Pues es que no sé. Fue tu abuelo. Es más reciente. No sé, eso no sé si tendrá 10, 12 años el cartel. No, porque es como... El cartel de 205, estás diciendo. Claro, sí. A ver, lo que digo es, fíjate que de algo que podía haber sido trágico, que no pasó nada. Pero bueno, se crea a raíz de esta necesidad los bomberos. Bueno, así que la abuela era lo más. Nada, con nada de escuela, terminó administrando campos de una familia muy adinerada de la zona de Alvear. Y después, bueno, se pudo comprar sus propios campos y tuvo campos siempre en la zona de Vibrarrea, que es. Sí. O sea, cuando termina Cañuelas y llegas a Lobos. Y bueno, se dedicó su vida a su sueño, que era tener un campo y tener cría de animales. Mamá, hija mayor de mi abuelo Ramón y mi abuela María. Bueno, otra cosa, no había una carrera, no había carreras para estudiar en el pueblo y mi abuelo fue parte de los padres fundadores de lo que era el magisterio. Así que mi mamá fue la primer maestra, camada de maestras del magisterio, del normal de Cañuelas. Y hace poquito le hicieron un reconocimiento en el pueblo también por su trayectoria. Más de 50. Ya está jubilada. ¿Tu papá panadero? Mi papá panadero. Nació adentro de una panadería. Ay, me suena a los olores. Cerrar terrible. Los ojos un minuto y sentís el olor del pan. Tal cual. ¿Cómo era levantarse a la mañana? Eras muy compañera de tu papá. Vos sabés que en realidad mi papá, siendo muy joven, bueno, cuando se casa con mi mamá, él se manda una jugada interesante y le pide al padre por adelantado la herencia. Y se compra en pleno centro de Cañuelas una panadería vieja, derrumbada, llena de ratas, horrible, y se la pone a reconstruir. Familia de emprendedores. Absolutamente. No puedo decir comerciantes, emprendedores. Totalmente. Arrancaban de cero todos. Se jugó y bueno, también con una firme decisión de no tener la casa en la panadería. Él no quería repetir esa historia. Quería tener la panadería separada del hogar. Y una panadería que hoy es pleno centro de Cañuelas, ahora la está alquilando. Y nada, mi gran placer eran los veranos, que no tenía colegio, levantarme con él a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Salí yo con mi bici chiquita y él en su bici. Él es ciclista también, ¿no? De hobby. Tuvo varios premios también. ¿Vos ibas con 4 años en tu bici sola? No, sí, poner un poquito más. Sí, 6, 7 años. 6, 7 años. Sí. Sí, la bicicleta. Levantarse a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Sí, 6, 7 años. Y nada, ya llegar y empezaban a salir los primeros canastos de pan y ese olor y el ruidito del pan. Ya había gente trabajando en la panadería. Sí, a las 3 ya arrancaba el maestro de panadero que atendía el horno. Porque era horno de barro, con estufa, leña, ¿no? Era todo un tema. Todo ¿sabés hacer pan? Sí, obvio. Pan y pizza. No, porque viste, mejor yo la como, pero no me lleven a la cocina. No, sí. Me encanta, pan. Y bueno, y ahí acomodabas todo. Claro, ahí teníamos que acomodar. Primero atender a la gente de campo. La gente de campo venía una vez por semana. Muy temprano. Muy temprano. Y venía en la panadería de mi papá porque mi papá se especializaba en pan y galleta. Y es ese tipo de pan liviano que te dura.
Entonces, la gente de campo que tal vez no podía venir al pueblo muchas veces por semana, venía una vez y se llevaban las bolsas, lo que eran las bolsas de harina, llenas de pan. Así que primero atendíamos a la gente de campo. Después, cuando se iban... ¿Y vos no llegabas al mostrador, Ine? Vos querías vender y no llegabas al mostrador, entonces tu papá te mandaba acomodar los pancitos y las galletas atrás. Las mujeres y los venían y me decían, y se iban con la empleada. Una frustración. Pero después ya tuve altura y... Ya pudiste estar. Sí, ya pude y tenía mi clientela que me esperaba. ¿Vos eres la única que lo acompañaba a tu papá o tus hermanos Mis hermanos a veces, pero yo era la más persistente en el tema. ¿Con qué soñabas cuando eras chica? En realidad, una... primeras cosas era ser cantante. Qué bueno. Sí, me encantaba ser cantante. Pasamos todos por eso. Me parece que es mucho, esto del micrófono y el espejo y estar cantando encerrada en el cuarto. Sí, eso sí. A full. Hay una artística importante. Sí, hice baile, español, piano, clásico. Zapateo americano hiciste también, claro. Eso era típico. Y querías ser cantante, ¿te veías siendo cantante? Sí, me veía siendo cantante. ¿Y cantabas bien? Siempre estuve en un coro en Cañuelas. Me costaba la parte solista, pero en el coro andaba bien. ¿Pánico escénico, no? Un poquito, sí. ¿Y qué más querías hacer? Porque viste que uno quiere ser bombero y además querés ser cantante e ingeniero. Como si cuando uno es chico, todo es posible. Sí, pasás por todo. Pasé por la docencia, pasé por ser monja. No sé si lo escribiste No, eso no me lo escribí. Pero sí, esas cosas, sobre todo cuando estaba misionando y ese contacto con lo más básico de uno, que es la naturaleza, ¿no? Había mucho sentido de la solidaridad en tu casa, ¿no? Esto de, la maestra, tu padre, el panadero, y lo que representaba en un pueblo las personas que eran facilitadores para otros, ¿no? Como los que venían del campo y demás. Así que esto de ser solidario, ir a misionar y demás... Era natural en era tu natural, familia. Era natural, absolutamente. ¿No? Esto de tener contacto con la necesidad del otro. Y fuiste creciendo, ¿secundaria? Secundaria en Cañuelas también, bachiller con orientación docente. Esto de que el magisterio, de que qué sé yo. Sí. Pero un amor muy grande por los números, ¿no? Yo siempre... De hecho, cuando jugaba en chica me decía, no hubo mucha muñeca, pero sí hubo... Jugaba al banco, armábamos, poníamos las sillas arriba de la mesa y eso eran las cajas. ¿Y vos sabés venir al banco? Sí, cajera y papeles y sellos y... Y todas esas cosas. Sí. ¿Y los números? Bien. Y los números. Facilidad para los números y pasión para los números, las dos cosas. Exacto. Así que ahí ya pensando en qué iba a ser de mí y todavía con ese mundo chico de Cañuelas, dije, estaba entre la licenciatura en matemática... Y pensé, si vuelvo a Cañuelas voy a ser docente, así que sea mejor que me prepare bien para ser docente. No quería ser una ingeniera que enseñaba matemática, ¿entendés? Quería ser una buena docente. Entonces vine a Capital a estudiar el profesorado de matemática y física. ¡Qué bueno! Y ahí vine con mi hermana mayor. Mi hermana mayor ya estaba estudiando arquitectura, estaba acá en un departamentito en Palermo y yo me vine a quedar con él. Y estábamos acá de lunes a viernes. Otra realidad. Otro mundo. Otro mundo, ¿no? Pasamos de ese Cañuelas a Capital. A Capital. Vamos a hacer un corte y cuando vuelvas me vas a contar cómo empezaste a desarrollarte en tu carrera profesional. Dale. No se vaya que hay más escenarios. De Cañuelas a Capital, como muy fuerte y sin red. Lágrimas. Yo venía con tal de no... Yo cursaba a las 7:30 de la mañana, empezaba los lunes. Con tal de no venirme el domingo, me tomaba lo que es la chanchita, el tren viejo a vapor, a las 5 de la mañana. Unos fríos. Para quedarte lo más que podías. Lo que más que podía en Cañuelas. Extrañabas un montón. Extrañaba mucho. ¿Qué era lo que más te costaba en ese momento? Amigos, familia. ¿Todo? Era una contención. Sí, pero los amigos, yo te digo, mucho grupo. Vos muy amiguera. Muy amiguera. ¿Cómo te fuiste adaptando? Bueno, tu hermano estaba, la pasaba mejor él. Él ya estaba hacía 2 o 3 años, o 4. Cuando llegás vos, es como que él estaba más adaptado. Sí. Después nada, una vez que iba pasando la semana, como que me adaptaba. Y de hecho después terminé el profesorado con una excelente amiga, casi una hermana, y una familia que me adoptó.
que eran de acá de Capital y, como que generé también otro núcleo al cual pertenecer. Sí. Y, pero bueno, nada, terminé sabiendo que... ¿Trabajabas en ese momento? No, trabajaba. No. Estudiaba matemática, física e inglés. Seguía estudiando inglés. Era full. Fue una carrera, digamos, uno a veces suena a profesorado, pero se estudió muchísimo. No. Nosotros no tenemos prejuicios, eso acá. Sí. Se supone que el que más tiene que saber es el que va a enseñar. Entonces, porque, te lo tomás con la responsabilidad que esto amerita, hay que saber más que, exactamente, que el resto. Porque tenés que saberlo y a su vez desmenuzarlo tal de que entender el proceso de educación del otro para poder explicárselo de acuerdo a lo que el otro necesita. En matemática puede tener bache en algún momento y si se equivoca mucho un ingeniero, pero claro, tiene el gran bache, pero claro. No hay que tener bache. Sí, no es aprender mecanismos, son los razonamientos lo que valen, ¿no? El cómo se construye. ¿Y cómo te veías ya? ¿Viste cuando está terminando la carrera y dice, ya me veo? No, justamente no me veía. Hice las prácticas. Y las primeras prácticas de matemática me tocó un colegio en Lanús, porque eso es por sorteo, donde hay un colegio en Lanús. Chicos de primer año, varones. ¿Bailaste con...? No, bien. Ahora, cuando tuve que hacer las de física, liceo 4 de señoritas. Yo tenía 21, cumplo los años en junio, vengo como un año medio adelantado. Sí. Yo tenía 21 años, venía de Cañuelo, o sea, cero experiencia de vida. Y estas chicas me daban vuelta. Entonces, esas prácticas las sufrí mucho. Digo, esto a mí me gusta tanto que no podía tolerar el tener que ir a una clase a enseñar una fórmula porque no querían ninguna otra cosa, ¿entendés? O sea, sí. Querían zafar la materia y irse a Bariloche y nada. Claro. Entonces dije, esto no es para mí. No compartías inquietudes. No. Entonces, bueno, pero estaban... El amor ese que yo tenía por esa ciencia... No lo entendía. No. Entonces, ahí charlando con una amiga que vivía acá en Capital, dije, tengo que darle otra ubicación a los números. O sea, a ver, enfoco para otro lado. Y ella me hizo pispear la carrera de marketing, una carrera nueva en ese momento. No existía en la UBA, por ejemplo, y estaba en la Fundación de Altos Estudios. Y te llamó la atención. Me llamó la atención. ¿Sabes por qué? Porque estaba... ¿Sabes lo que yo me imaginaba cuando estuve ahí? Ir a trabajar a una empresa de estadísticas, de estadísticas de consumo y de comportamiento, o sea, unir los números con la cuestión social. ¿No? Te cerraba por todos lados. Me cerraba bárbaro. Igual, cuando comunicabas esto en casa, por ejemplo, de que tenías el quiebre de la docencia y demás, ¿qué pasaba? Nada. Tragaba saliva y mamá me impulsaba. Digo, bueno, me voy a quedar en Buenos Aires, yo voy a trabajar, yo ahora me voy a mantener. La importancia de los roles, ¿no? Sí. Esto de los mandatos. Sí, y, totalmente. Y lo bueno de uno poder ir tomando de uno y de otro, porque sabiendo que siempre ponen lo mejor. Los padres... Tal cual. Con defectos, tal con cual. Virtudes, ponemos lo mejor, tal ¿no? Entonces, cual. Esto de poder ver quién, a lo mejor, bueno... ¿En dónde me apoyo, no? ¿Dónde me apoyo, en no? En este apoyo acá. Y sobre todo cuando tienen ideas antagónicas, ya sí. No se ponen de acuerdo entre ellas. Ay, nena, me decía, papá, ya ahora sos profesor. Me llamaban en las escuelas para que trabajar, imagínate que... Y Cañuelas esperándote con obvio, los brazos abiertos. Obvio, claro. Obvio. Y yo no. Y vos no. Y yo no, escapándome. Vamos a marketing. Termino marketing, pero no era lo que yo pensaba Ay, tampoco. Ay, Dios. Ese ascendente en acuario que está molestando. Que siempre no... hay algo más, ¿no? Siempre hay algo. A ver, tampoco era... Yo no creo era que no. La de estadística en no, relación a lo social. Yo era una abeja negra en esa carrera. A mí me encantaban costos, precios, estadísticas, materias que al resto no les gustaban. No había algo del deber hacer con vos, ¿no? Por esto de empiezo, termino. Absolutamente, o terminé sea, igual. Terminaste todo, claro. Ya sabíamos que no lo íbamos a ejercer, pero no importaba porque algo la verdad suma. Que el conocimiento... A ver, creo que pasamos el 50% de nuestra vida adquiriendo conocimiento para poder tomar decisiones. Claro. Y lo importante es adquirir. Uno no sabe cuándo. Y pero te abre la cabeza y tu mirada es más cual, amplia. Y esto es importante. Y, no, y yo siempre digo, no son malas decisiones. Son las decisiones que uno toma con lo que uno tiene en ese momento. Con los recursos que tiene. Exactamente. En ese momento, y después, lo inteligente es saber cómo utiliza eso que en algún momento decidió y que tal vez no es lo acorde a hoy, pero cómo lo utiliza en pos de seguir avanzando. Tal cual. ¿No? Entonces, y que te suma, siempre te siempre suma. Siempre suma, y es parte suma, de uno. Tal cual. Es parte de uno. Uno es todo. Viste que cuando vos estás opinando, opinás desde el marketing, desde la profesora de física y matemática. O sea, opinás desde todos lados. Vos sos todo el tiempo todo. Esto es así. Y bueno, empecé a trabajar.
Bueno, el 2 de mayo de ese año empecé a trabajar junto con la carrera. Tuve que rechazar el trabajo, el único trabajo que hubiese aceptado como docente, que era escuela nocturna de adultos. Porque cuando vas ahí es porque realmente querés. Te llamaba la atención no tener que estar lidiando con adolescentes y que sabías que si iban ahí, mínimamente iban a poner el compromiso de terminar la carrera. Había mucho esfuerzo ahí. Esfuerzo, algo de superación, ¿no? Desde esa gente. Lo rechacé, se lo di a una amiga. Dije, no, yo ya decidí otra cosa. Y... ¿Te cuesta tomar decisiones? No, no. Tal vez las pienso. ¿No estás agarrada? No, no, las pienso, pero cuando decido, track, cayó la... La no hay marcha puerta, atrás. No hay marcha atrás, adelante. Y bueno, por casualidad empecé a trabajar en un archivo en una compañía de seguros. El único trabajo que conseguí, con mi título de matemática y física. Y marketing, estamos estudiando marketing. Marketing arrancando. Claro, estudiando marketing. Empecé a trabajar en un archivo en una compañía de seguros. Y ahí arrancó mi tema. Ahí ya estabas más relajada con respecto a que lo que te tocaba, esto de que, bueno... Era archivar cosas en seguros, sí, estaba sí, bien. Sí, ¿no? estaba bien. ¿Y ahí comenzaste tu carrera? Ahí empecé mi carrera en seguros. Pasé por todas las áreas de seguros y ahí los números sirvieron porque empecé a cotizar y a armar presupuestos. Y el marketing. Y el marketing sirvió porque empecé con los comerciales a hacer presentaciones y unir los números con lo comercial. Todo suma. Todo te sumaba. Todo suma. ¿Y te apasionó? Me apasionó. Porque ahí te quedaste. Ahí me quedé. Así que encontraste como esto de poder relacionar tu lugarcito. Sí. Y bueno, las competencias que uno adquiere trabajando, ¿no? Pues yo digo, la facultad es un lado y todo lo que aprendiste de seguros, no sos licenciada en seguros, porque no hay la licenciatura en seguros. Uno aprende... ¿Hay ahora licenciatura en seguros? Ah, no sabía. Pero el tema esto de todo lo que uno aprende trabajando y el amor que le pone a las cosas cuando engancha. Y los aportes, porque bueno, yo fui muchos años gerenta técnica y claro, no soy actuaria, entonces no era una gerencia técnica, yo tenía un grupo de actuarias trabajando conmigo y no era una gerencia técnica típica que se quedaba en las reservas o en la contratación de reaseguros, sino que estaba en el diseño de productos. Por ejemplo, bueno, y con cosas que tenían que ver conmigo y que calzaron como funciones del área que yo tenía a cargo. Bueno, me da la sensación que si te aburriste tenés que ir. Absolutamente. 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 El día es muy largo. Absolutamente. Esto de unir el propósito con algo para la gente y demás, y además que tenga algo de diversión. Claro. Porque si no, me muero, me seco. Si tuvieras que mirar para atrás y describirte, ¿no? Como las virtudes. A veces no es fácil hablar bien de uno, pero uno tiene que aprender a poder ver de uno lo mejor. ¿Cómo te definirías? A ver, que llegaste hasta acá, bueno, y estás en Swiss Medical Group Life, pero ¿qué consideras que te trajo hasta acá? Pasión. Muy bien. Que es algo que te mueve, que te hace hacer las cosas bien y cada vez mejor, de darle siempre una vuelta. Creatividad. Honestidad. Y compromiso. Compromiso que no es ser serio. No. Siempre hacemos acá, nosotros nuestro eslogan es ética, pasión y perseverancia para lograr todo, ¿no? Pero esto de ser comprometido y no creer que por eso uno tiene que estar serio y ser serio es estar con esta cara larga todo el día, ¿no? Esto de poder disfrutar lo que uno hace todos los días. Exactamente, eso te lo da la pasión. Eso te lo da la pasión. Sí, tal cual, uno amanece como que el compromiso te da un poco eso de la perseverancia, ¿no? El comprometerte con tu pasión. Porque aparte es un compromiso con uno mismo. Sí, porque si vos haces tu trabajo desde la pasión, no es el compromiso, la responsabilidad del trabajo, es el compromiso con tu pasión. Con lo que con lo que sentís. Lo que te sucede, claro, tal cual. ¿Cómo te ves en los próximos años? Yo creo... Se voy a comunicar a Pablo Heyman, ¿no? Para que se vaya enterando, que me parece que... No termine con seguros, ¿no? Te veo bailando tap, no me quiero adelantar. A lo mejor podemos compatibilizar jueves, viernes, sábado y domingo en el teatro y durante la semana la compañía, no sé. Mira, bueno, el grupo tiene alguna beta artística por ahí, de hecho tiene algún desarrollo en alguna productora de televisión, sí. Así que lo estoy pispeando así de cerca. Sí. Ya se lo hice a Pablo. Claro. Ahora siento como que el ámbito de mi carrera profesional y personal como mamá y todo, llegó a un lugar
bien donde, digamos, uno cualquiera podría aspirar. Así que estoy dándole un poquito de tiempo a lo que esta mujer quiere expresar y quiere ser, así que... Revisando propósitos. Exactamente. Revisando propósitos. Cosas que a uno la hagan disfrutar también y sentirse pleno. Así que en mi tiempo libre... Volvimos con todo. Volvimos al canto, volvimos al teatro, hice teatro. Sí. Muy desde el hobby y tampoco no tengo tiempo como para decir estudio, teatro. No, digamos, son cursos que voy tomando. Y que me hacen crecer muchísimo. Bueno, la semana pasada estuve haciendo una presentación en la Avenida de Mayo. Estuve ya en un teatro. Yo sé lo que te digo. Vamos a hablar con algunas autoridades del sur, porque me parece que la cosa viene por ahí. Pero bueno, ya veremos. Gracias por estar. Sí, me gustaría hacerte la última pregunta para finalizar. Es, ¿qué le dirías a los que recién comienzan? Habiendo mirado... Que no se preocupen, que no se preocupen por... si eligen bien o no una carrera, que hagan lo que en ese momento sientan que su corazón los mueve. Que después el tema de los trabajos y de las actividades más o menos remunerativas, se las van a ir ingeniando para encontrarlos. Yo creo que cuando uno encuentra el verdadero propósito y lo pone al servicio de los demás, la abundancia, que es algo natural de nuestra vida, se aparece. Entonces, totalmente. Y esto de poder disfrutar las cosas que uno hace, uno tiene la bendición de poder trabajar lo que uno quiere, me parece que todo aclimata como para que las cosas se den. Fue un placer tenerte en escenario realmente, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Muchas gracias por venir y compartir un pedacito de tu historia, porque siempre digo que de los invitados aprendemos un montón, ¿no? Damos una vuelta, revisamos nuestras historias, ver qué podemos hacer, y sobre todo para los que recién comienzan, ustedes son referentes de lograr objetivos cada uno, con su sello personal. Gracias por venir. Muchas gracias. Usted ya sabe, aquí la cita es todos los miércoles a las 19 horas. Les deseamos una excelente semana y gracias por estar de otro lado.